está. Hola, buenas a todos y a todas. Buenas tardes, noches y mañana, allá donde estéis y en el país que estéis. Yo soy Novita, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva serie de streamings de Overkill The Walking Dead. Overkill The Walking Dead, quiero decir. Este juego lo estaba esperando ya hace tiempo, más que por la calidad en sí de los gráficos, que no es mala, por cierto, no es mala. Es por la jugabilidad que tiene, ¿no? Es por el entretenimiento que puede proporcionar, ya bien sea una persona o juegues en grupo, que está más bien creado para que juegues en grupo, ¿vale? Pero de igual forma puedes jugar en single player tranquilamente, va del mismo rollo y te lo pasas bien igualmente, ¿no? Pero es mejor siempre en grupo, cualquier juego, creo yo, ¿eh? No solamente este. Pero bueno, ya lo estaba esperando ya, salió... Bueno, nos cedieron la beta ayer, con lo cual yo ya he colgado el primer vídeo en el canal rojo. Y ahora hago el primer streaming en el canal morado. Así, streaming morado, vídeos con mejor calidad en el canal rojo. Así que nada, vamos a probarlo. Puesto que el vídeo ayer jugué fue poquísimo, o sea, apenas una hora, hora y algo. Estoy un poco verde. Tampoco probé la opción de jugar solo, que ahora vamos a empezar con esa opción, a ver cómo se ve, porque jugar en grupo, ahí salen zombies, o sea, muchos, es decir, poco. Ya vemos aquí, tenemos la pantalla ya para empezar. A ver, me falta algo, no sé si me falta algo por hacer. Sí, ponerme esto para ver la gente por el chat. Y el juego. Hombre, Zigmu, buenas tardes, ¿cómo estás, compañero? Compañero de Scam. Vamos a probar el Overkill The Walking Dead, que si lo tienes también, ya sabes, es igual que el Scam. Aquí te espero. Que está muy entretenido, la verdad, la gente. No sé qué le pasa a la gente que va haciendo comparaciones, que si... con el PayPal, el Payday y tal, no se pueden hacer comparaciones. Además, este tiene mejores gráficos y cada uno pues tiene su diversión. Cada uno es como es, no puedes comparar. Si me comparas dos de la misma temática, sí, pero uno con este de zombies, a ver, yo lo encuentro tontería, pero cada uno es libre de hacer lo que quiera. No me voy a enrollar más porque tengo ganas de jugar. Y vamos a probar a ver dónde era. Aquí directamente. Bueno, aquí veis lo que sería el mapeado. Va por sectores. El que está descubierto es este. No sé si es que solo en la beta solamente estará abierto esto, pero veo al lado central Georgetown. Que igual sí que se puede... Pero no ha pasado de la primera. Ayer, en la primera toma. Y esta es la segunda, que es como la primera toma. Yo, mis primeras tomas duran 20 horas, por lo menos. Vamos a probar, vamos a darle. Y tenemos la opción, donde estaba la opción de... La voy a buscar, no me acuerdo. De hacer la partida. Si le doy a Start, no sé lo que me va a buscar. Le estaba echando solo. ¿Verdad? Vale, ahora está en público, vale. Le he dado a mi perfil. Será que soy el líder del team, pero bueno, ya porque no he invitado a nadie ni nada. Y aquí donde me pone público. Right.
Lifte. Espera, sí. Vale, aquí, en settings. Lo tenemos en público y en privado. ¿Qué pasa? Si lo pongo en privado, ¿jugaré yo solo? ¿O jugaré a lo mejor con un amigo más? ¿O con dos amigos más? Que seamos tres. Y tal, o cuatro, o los cuatro, ¿no? ¿Vale? Dependiendo de cuántas personas vayan a jugar en el privado, tantos zombies te van a salir. Eso por lo que me he dado yo cuenta después de hacer el vídeo de ayer. Lo he estado viendo, lo he estado chequeando también por internet. Y he visto gente que estaba jugando sola y salían pocos zombies. O sea, va a medida, ¿no? Digamos que se va compensando. Así que vamos a... no sé por cuál empezar. ¿Privado o público? A ver, Zigmu, a ti que te veo aquí en el chat, ¿tú qué dirías? Me voy a limpiar las gafas, que tengo más roña. ¿Privado o público? Igual estás meando y todo y no me estás viendo ahora mismo. ¿De público? Sí, yo también. Es más frenético. A ver, voy a probar los dos, pero el público... venga, voy a poner el público para que lo... para que se pueda ver. Hostia, ahora veo. Este día. Vamos a poner el público. Que ya está público. Y ahora pues nos buscará partida, bueno, nos buscará gente y tal para jugar. Ya lo he encontrado. Alright. Ya tengo este predeterminado, que lo puedo elegir entre el chico este de color, el Aidan, la rubita, el viejo o la china. Le puedes cambiar, intercambiar las armas y tal, ¿no? Son predeterminadas en un principio, pero una vez que eliges el player, con el player que quieres jugar, las puedes cambiar. O sea, puedes coger el francotirador con uno, con otro, con el que te dé la gana. Pero bueno, yo ya tengo este. No tengo ninguna habilidad, soy nivel 1 todavía, no me ha dado tiempo ni de llegar al 2. Y ahora vamos a empezar. Ahora vais a ver las primeras manqueadas. Pero 4 es frenético, yo os lo digo ya de antelación. 4 es frenético. There's plenty of food and supplies in DC, if you know where to look. Tiene algún que otro pack también. Walkers. Me estoy escuchando doble. It didn't take long before another family came for what was ours. Made us an offer. See, cowards, they prefer others do the fighting for them. But I didn't know how far they go. Escucho a la demás gente. Lo malo es que te pone el... el sonido, o sea, directamente, o sea, el... no sé cómo decirlo. Vamos a poner... además... vale, por detrás. Coger munición. El doble, algo tengo que se me... tengo que mirar. Hello? 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 Can you hear me? Can you hear me?
No man. They're coming. Get ready. Watch out! Smoke! Walker's in the front gate. Yes, I see you. You heard me? Preparando. Todavía la tengo. Ah, shit. Demasiado me ha acercado. Ahí está. Quería poner las tablas. Tengo que mirar lo de la voz, ¿eh? Vamos a esta, hay que cerrar esto. Si no vas andando, no recarga. Oh shit. Oh shit. Tienes que minerarte por la espalda también. Hostia, si no tengo, no tengo madera. Ah, sí, tengo. Sí, sí, a ver si lo descubro. A ver si tenéis alguna idea también, me la podéis decir. Acepto ideas, ¿eh? No sé qué pasa con mi voz. Algo habré tocado. Lo malo es que se agota enseguida. Need more ammo.
inteligencia no coge tablones. Lo que no me gusta es que si vas corriendo no te deja recargar. What? ¡Suelta! ¡Suelta, perro! Vale, vale, más tablones. Walker's approaching the alley. Ah, ya tengo, ya tengo. Where? I'm reloading. Vamos a cerrar aquí. Ahí está. Got a mess of walkers knocking at the back gate. What? The back gate's open. Repair it or we'll be overrun. In the head, motherfucker. I'm all out. They're at the front gate. Hang on, reloading. Close the front gate, fast! Cuidado, 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 no te acerques. Ah, mira, esto es como que los para, ¿eh? O los buguea, una de dos. Correct. Sí, puede ser el streaming. Puede ser que me escuche por el juego. ¡Corre! Que reventarle dos veces. Ponerle la cabeza, quitar el casco y rematarlo. ¡Ah! Oh my God. Hay más madera. Míralo, míralo. Hay que mantener las... No voy a hablar mucho por lo de la voz. Pero hay que mantener las puertas cerradas. Cerrarlas lo más pronto posible. Voy a intentar... Oh my God. Ahí, ahí estás. Alright. What? No me lo quites. Malaca. More walkers on the way. They're coming through the alley gate. Go repair it. Por aquí. Dame.
busted through the front gate. Repair it before any more get in. Nice. Gate's fixed. I'm reloading. Get to the back gate. Back. Shit. Our back gate's open. Oy, oy, oy. I'm all out. Oh. Coge y corre, no. Se pillan por la espalda. Y no corre. ¿En serio? ¿En serio? No, 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 no me pilléis, no me pilléis. Es lo malo, que no tiene, tiene esto menos sprint que... Y carga muy lento. Si nos abre las tres puertas, estamos no net. Otra vez. What? What? Oh, 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 me han encerrado aquí, me han encerrado, me han encerrado. Vamos a ver si puedo correr por aquí. Ni me toques, Míralos. Si corren ellos más que yo. ¿Dónde vas? ¡No! Sí, ya. ¿What? ¿En serio, Cúrate. Corre, que viene este. ¿Veis? Es que a la que te pones a correr, no carga. Bueno, también tengo una mierda. Tengo tablas, pero aquí hay un montón. Aquí hay un montón. Me van a venir por atrás. Y los estoy atrayendo con el ruido. Si pudiese arreglar... Oh shit, again. Oh. Mucho. Reloading. Es imposible, Se van metiendo aquí. A ver si se los lleva ella y puedo arreglar una.
¡Corre! A ver si la podemos arreglar por nosotros mismos, aquella. Vamos. Nice. Tengo una, ¿la puedo cerrar? ¿Qué cabrón? Run. Que no corre, tío. ¿Me vas a cargar una bala? Oh, que me lo estoy escuchando por atrás. Hay que llegar hasta allí. Ahora no me escuchas doble porque no estaré hablando, tío. O igual. ¡Ah! ¡Shit! No way. Ahora esto ya depende, ya que si me ayudan o no. Really? Mira, ¿qué estrés llevo? Really? Maybe. No lo sé. Igual es del juego, pero no creo que del scam sea también. Espérame, guapa. Thank you. Wow, nice. Me ha traído suerte. No sé qué pasa con el rebote o con el... Si me escuchas doble, dímelo. Otra vez, algo tengo. Cuando se actualiza Windows, tú lo tienes todo bien. Creo que es eso, ¿eh? Cuando se actualiza Windows, te lo pone todo de patas arriba. Bueno, pues primera partida. Nice. Llegado segundo nivel, nivel 2. Madre mía, soy un pro. Pro inútil. Tienes habilidades, tienes cosas que hay que ir desbloqueando. Simplemente esto. Sí, se me escucha, pero se me escucha la flojita primero y después la mía después. No sé, es como una especie de lag o... ¿Qué es esto? New Expedition. Ah, mira, tenemos un Survival Mode más. Sí, a mí me he pensado también en el streaming ayer contigo que viéndolo se te escuchaba flojito, casi nada. Y después se te escuchaba normal. Y claro, cuando se te escuchaba normal, más atrasado lo del Discord. Cuando se te escuchaba normal, pues yo casi que hablaba al mismo tiempo que tú y te pisaba ahí, ¿sabes? Nos pisábamos los unos a los otros. A ver quién es este. ¿Qué pasa? ¿5 de 10? ¡Oh! ¡Nice! Vamos a probar esto. Así que hablaré lo mínimo.
Porque marea, sé que marea. Sé que marea. Hostia, esta, claro, si no lo pasan, o igual si no es nivel 2, no... Creo que estoy en la siguiente. Vamos a ver el player. ¿Veis? Este tiene aquí herramientas, crafting cost. Pues sí, crafteando cosas, pero no sé el tiempo. ¿Dónde está el otro? ¿Más tango? Igual para esta no, porque la estoy continuando. I don't know. No se me escucha ahora mal y... ya. No lo sé. Es que no sé qué puede ser. Podría decir que es una especie de bug del juego este en cuestión. Pero es que... también pasaba en el scam. I don't know. No, yo solo no juego. A ver. Ni de coña, ¿eh? Bueno, si no he hecho la partida sola también. Igual el que he desbloqueado es para jugarlo solo, no lo sé. Echo para atrás. A la que falten 10 segundos, echo para atrás. Porque si no va a ser... bueno, supongo que pasaría lo mismo, ¿no? Igual que cuando lo haces privada, que si hay uno solo salen menos zombies y tal. Yes. Dejo aquí. Speak with... que hable con Anderson en el campo. Nice. Anderson Camp. Y tengo que hablar con Anderson. Todo es Anderson. Está Anderson hija, Anderson woman, mujer. El tío Anderson. A ver si me acuerdo de alguna más. El cuñado Anderson. Reventamos, o sea, que tú reventaste, pues métete. Eso es que lo tienes, ¿no? Eso es que lo tienes y no te estás metiendo. Estás dejando aquí... ah, no, vale. Ya lo he pillado, ¿eh? Ya lo he pillado que se me ha ido la... no hay players. A ver, yo le doy. Ya lo pillé. Ese sí que era bueno. Hoy volvemos al campamento Anders. Ese... esas cajas las hubiese visto Panquete y se hubiese muerto de la impresión. Ya ves. Sí, hoy vamos allí, hoy iremos allí, haremos ya, porque ya si vamos todo bien. No me lo va a coger. Yo voy a poner que estoy ready y lo voy a intentar. By myself. Por mí mismo. Entonces ahora vemos qué pasa cuando juego uno. Ya, si vas a perder siempre lo que tengas, es acostumbrarse. Lo haremos como profesionales.
A mí me dijo uno una vez, me dijo, no, vamos a hacerlo como el equipo A. Dije, no. Porque el equipo A nunca mataba a nadie. Vamos a probar esta y ya como primer contacto en el streaming estará bien. Iremos. ¡Hostia! What happened, Anderson? I can fire a gun and smash Walker's headstand as good as anyone. Just send me on a mission and you'll see. Alright. I will. ¿Qué pasa, Anderson? Got something for you. ¿El qué? ¿Qué has conseguido? The first shot. Agua purificada durante el último ataque en nuestro campo. Y la necesitamos de vuelta. Queremos sobrevivir. ¿Esto qué es? ¿Nada? ¿Alright? Sí, la gente es random, ya. Yeah. Ah, bueno. Yeah. Don't let me keep you. Thank you, man. ¿Qué tengo? ¿Tengo algo? A ver. Mira el huertecillo, que tienen aquí puesto. Las calabazas ya puestas para Halloween. La rubita. La rubita. Vaya culillo. Days go by and sí. Yo también pensaba eso hasta que me lo has dicho. We're building a new future here, piece by piece. ¿Tienes un móvil en la mano? ¿En serio? Mira el viejo, siempre tarda. All hands have to work hard to keep the ship afloat. That's as true in our situation as it ever was. Ok. Sí, 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 es en plan campañita también. Hay que hacer misiones, hay que hacer tal. Ya te lo dije. Yo os hubiese, mira, a los dos, os hubiese regalado las tres betas que tengo. Pero es que no puedo regalar nada ni comprar nada para regalar a gente en Europa. Desde aquí no me dejan. Oh, nice, 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 nice. ¿Algo nuevo? Prefiero la que llevo, creo. Si llevo la que me imagino. Hay 8. O la tengo que elegir ya. Barrel, ah vale, barrel station. Vale, 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 esto es también recopilación de. Sí, digamos que lo primero, lo que habéis visto es como una introducción a las batallas que van a haber aquí, bueno, los tiroteos, un poco hardcore, va a ser... ¿Me vas a decir algo? Hey, I appreciate the work you're doing out there. Si ya me lo has dicho, si ya me lo has dicho. ¿Tengo que coger algo? No, Bernetti. Nice.
son partes que tengo esa. Vale, vale, vale. 9. Ah, vale, 9 de. De mi baúl, vale. ¿Pero qué? ¿Por dónde empiezo? ¿Hay escaleras aquí? ¿Hay? ¿Por dónde me voy? ¡Déjame salir! We'll figure this out eventually. How to get through this and come out on the other side. ¿El salto? Ahí veo una cesta de algo, creo que está abajo. Mira, otro. If you need anything, just let me know. Te vayas a saber ver todas las cervezas. Mira aquí. What's up? What's going on? Pues nada, pasaba por aquí. Vale, no tenemos ningún ítem. Okay. Ok. Vamos a chequear. Oh, nice. Está ahora cerrada. Voy a subir por aquí a ver qué hay. Bueno. ¿Se ha caído el stream? No. ¿Stream o Steam? Ah, vale. Espera. Voy a probar una cosa. Que te veo. You ever want to talk? You know, about anything. I'm right here. No, yo no tengo arma, no tengo nada, tío, para darte. So sorry. Okay. We all have to stick together if we're gonna survive. Sí. Vamos a estar todos juntos. Okay. I'm up for night guard duty. Good thing I saved some coffee. También quiero un cafelillo. Mira otro aquí. Voy a hablar con todos. Some days I feel safe here, and some days I feel like it's all hanging on a thread. Mira, está loco, se está fumando un cigarro imaginario. Yo no me voy a acercar a ti. Estás para allá. Y lo apaga y todo. Y está cogiendo otro. Oh my god, la gente está loca aquí. Está bebiendo cosas que no tiene, tío. Este está bebiendo. What? Míralo. Estás sacando los mocos, estás bebiendo, tío. ¿Otra cerveza más quieres? Míralo. Wow. Sé que son más peligrosos, sí, los zombies o la gente esta. Bueno, y aquí, por el sitio que he visto, sube. Mira, lo bueno es que no le tienes que dar a nada para que te suba.
¿Qué? Pues si ya he hablado, ¿qué me vais a tener aquí todo el día? How's it going? A ver. Misión. Si ya sé la misión. El purificador de agua. Te clico en la cabeza, no haces nada. Really? Yeah, don't let me keep you. Sí, pero no me dejáis ir a la puta misión. ¿Son unas escaleras para arriba? No. Tengo que hacer algo aquí en la caja. Tengo que elegir arma primero, porque no tengo. He perdido mi MP9. MP5, que diga. Ah, vamos a coger. Esta tiene como mira, creo. Y esta tiene... desmantelar. No me puedo desmantelar esta. Hostia, espérate. What? Tengo dos de esta. O tenemos dos. Es que no sé si son mías. Solamente. Vale, uno, favorito. Ah, vale. Creo que sí las voy a tener que coger. Es que están... ¿dónde está mi MP5? Ya está. Bernetti. Pongo el favorito también porque no lo sé, no sé por qué. ¿Alguno tiene idea de cómo sigue? Ya, de Benelli, ya. Pero me gusta más la Benelli, la verdad, pero esa no era una Benelli. Survival brought us together. But now that we're a community, we need to think about the long haul. Pero déjame hacer algo. Mándame a la misión. Échame del clan. ¡Échame fuera! Sí, las miras metálicas, pero para la Benelli. Y no sé ni si la llevo encima. No sé si he perdido la MP5. Tengo que hablar con este. Estoy clicando en todos lados. What? No me deja. Le he dado al general y todo. Hostia, la Tess. La linterna. Vamos a ponernos la linterna.
Ah, que tienen que ser así por huevos, ¿no? No me deja ni cambiarlo. Anda. ¿Cómo que no me dejas cambiarlo? No deja cambiar. ¿Vale? Back to the map. No, no. Si es que estoy aquí, y no sé. He ido para abajo. I find I care about different things now than I used to. Guess I'm more focused on people. Espérate, porque he hecho de todo menos ir a la puerta, ¿sabes? Espérate. El tío como que me ha mandado por el purificador de agua. Vale. En cuestión, tendría que ir a la puerta. No os puedo sacar ningún arma. Míralo. Omega. Me podía haber dicho go to the door o algo. No fuméis cosas raras de joven que os deja. Os pasa factura al cerebro después. Ah, vale. The fish shot. Ahí está, ya ha estado. Vale. Subiendo de nivel. Ruta. Un lock. Ah, nice. Vale. Acabo de desbloquear este. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cómo que no? Ah, le pongo un bloque. Vamos a desbloquear. Estoy un poco al tuntún. ¿Caracteres hay alguno para desbloquear? Diez de herramientas, que tengo cuatro. Vale, para esto no tengo. Tengo cuatro herramientas, no voy a tener para nada más. Me lo he gastado lo otro. Nice. Bueno, esto pide un poco. ¿Tú qué pides? No pides nada. 8. 8 y 5.
Vale. Mira. Aquí está. Vale. Si no desbloqueas, tienes que desbloquear la parte del mapa. Vale, pues yo creo... No sé si esto se guarda. Si se guarda va a ser un buen momento para dejarlo aquí y hacer uno nuevo mañana, digamos como una segunda parte, ¿no? La continuación de la primera. Es lo que tiene la segunda, que continúa después de la primera. Si no, haría la tercera. Me saltaría la segunda. No me hagáis caso, estoy hecho polvo. No sé qué me ha pasado hoy, estoy... Creo que se me escucha doble y tal. Pues vale, supongo o espero que... Que se graba. Que se queda grabado, digamos. Si no, me la corto. Mañana me corto una oreja. Vale. Hombre, Osa, ¿cómo estás? Pues vamos a dejarlo aquí. Ya hemos pasado la primera y vamos a dejar para mañana. Y si no la streameo en directo, será subiré el vídeo igualmente. Iremos a por la segunda fase, ¿no? Que sería ir a por el purificador de agua. Así que por ahora, vídeo cortito. Un primer contacto en streaming no ha estado mal. Y nada, espero que os haya gustado. Aquí Novita se despide y nos vemos mañana. Chao, chao.